A la vista de la abundancia de opiniones en prensa, en televisión, de tertulianos, de periodistas, sobre el curso del procedimiento penal que se sigue en la Audiencia Nacional, o que mejor dicho, se seguía en la Audiencia Nacional por el juez instructor García Castellón, para elevarse ahora al Tribunal Supremo, dada su condición de aforado, atribuyéndole indiciariamente un posible delito de terrorismo. Pues entiendo que cabe hacer un análisis comprensible, pero no por ello menos riguroso, de si esto es así o no. Y es que yo conozca todo lo escrito, todo lo hablado, parte de prejuicios ideológicos del periodista de turno, falto de todo criterio de justicia legal, ¿no? Decía Juvenel lo curioso que la mayoría de las personas reconozcan su incapacidad para hacer juicios, por ejemplo, sobre termodinámica, y sin embargo, alegremente sienten cátedra sobre aspectos sociales muchos más complejos, como puede ser el tema económico, las cuestiones económicas. Algo así ocurre también con los asuntos que se refieren al derecho. Todo, la prensa, como digo, radio y televisión, partiendo de si se está. Existe una cuestión ideológica de fondo contra este señor o a favor de este señor, depende del análisis jurídico, ¿no? Sin embargo, los criterios para llegar al fondo de esta situación no pueden ser otros que los de la justicia legal, la pura y simple justicia legal, que es la única alcanzable. Para eso hay que coger y hacer una operación tan sencilla como inédita en este caso, que yo no la he escuchado en ningún medio de comunicación, que es coger el artículo del Código Penal que refiere el tipo básico de terrorismo y comparar el resultado de la investigación y la conducta del señor Puigdemont a ver si encaja o no encaja indiciariamente. Porque no tenemos que olvidar que estamos en una fase, ahora lo veremos, como la de instrucción, en la que para continuar el procedimiento por el delito de terrorismo no hace falta la existencia de prueba plena sobre la comisión de este delito que desvirtúa el principio de presunción de inocencia, sino simplemente la existencia de indicios plausibles de que esta conducta, la conducta de este hombre, encajaría o pudiera encajar en el delito de terrorismo. Luego ya en el juicio plenario es donde se verá o deberá de existir, partiendo del principio de presunción de inocencia, una carga de la prueba plena de las acusaciones de que esto es así. En consecuencia, lo que vamos a hacer es un análisis legal y procesal al tamiz de la legislación vigente, que guste o no. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero no es una cuestión de gustos. Que pueda calificar como justa o injusta la decisión del juez García Castellón. En realidad es más preciso hablar no de justa o injusta, sino en consecuencia de legal o ilegal, ¿no? Como digo, para ello lo que hay que hacer es algo que yo no he visto que se haya hecho todavía, y es coger el tipo penal básico del delito de terrorismo y leerlo, simplemente. Este tipo legal básico está previsto en el artículo 573.1 del Código Penal, y lo voy a leer porque merece la pena y porque seguramente la mayoría de ustedes no lo hayan oído decir lo que este artículo prevé nunca. Dice lo siguiente: se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en el presente código y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo de mercancías cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. Primera, subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Segunda, alterar gravemente la paz pública.
Tercera, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Cuarta, provocar un estado de terror en la población o parte de ella. La lectura ciertamente es un tanto farragosa, porque el texto es farragoso también. La verdad es que el legislador no está muy acertado en la propia sintaxis del precepto. Pero bueno, lo que se constata con una lectura mínimamente atenta es que el delito de terrorismo va más allá de poner bombas, de secuestrar a personas o de asesinar por motivos políticos. Es la comisión de una serie de delitos de cierta entidad, delitos contra la libertad, contra la integridad, contra el patrimonio, de falsificación, también todos los que acabo de leer en definitiva, a los que se añade una finalidad, una tendencia o un fin tendencial último que es o bien subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y del Estado, obligar a los poderes públicos a hacer un acto o a dejar de hacerlo, alterando o alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o parte de ella. Es decir, es una serie de delitos más una serie de objetivos que se persiguen con la comisión de ese delito. Trasciende en suma la mera actividad criminosa de causar terror ideológico, que es lo que la mayoría de los políticos, la mayoría de los plumillas están diciendo por ahí en las radios y en las televisiones. Pues bien, así las cosas, García Castellón justifica en su exposición razonada, en la que eleva la causa al Tribunal Supremo como competente para conocer de este dinero, de este delito sobre el aforado, que la actividad de Tsunami Democratic rebosaba de la mera algarada espontánea, que se articulaba en definitiva una organización para realizar estos actos, cuya cúspide estaría el propio Puigdemont y otras personas vinculadas al separatismo catalán. Las razones, basadas en intervenciones de comunicaciones y en las restantes diligencias instructoras, llevarían a la implicación, como digo, de estas personas. En contra, y es una cosa que tampoco he visto que nadie diga y creo que es interesante, en contra de quienes quieren ver una motivación personal o ideológica en el propio juez García Castellón, es importante considerar un aspecto esencial. Y es el siguiente, que con esta decisión de apreciar el delito de terrorismo, García Castellón pierde la competencia sobre este asunto. Es decir, se olvida ya de este tema. Si realmente García Castellón lo que quisiera es presionar o mantener una sombra de duda sobre si la ley de amnistía, al incluir el delito de terrorismo, afecta o no a Puigdemont, lo único que tendría que haber hecho es prorrogar indefinida o alargar artificiosamente la existencia de la instrucción o la pervivencia de la instrucción, de la actuación investigadora, utilizando el mecanismo que para ello le ofrece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le permite prorrogar la instrucción de 6 en 6 meses. Ello durante la tramitación. Este jueves próximo, sin ir más lejos, se reúne la Comisión de Justicia y probablemente tengamos un nuevo texto que sea votado. Pues le hubiera bastado a García Castellón aguantar la causa, de lo cual, por ejemplo, tenemos ejemplos palmarios de maestros en hacerlo, buscando intereses personales, como fue el juez Garzón, que alargaba el caso Faisán, fue un ejemplo clarísimo, lo sacaba y lo metía en el cajón cuando le convenía, ¿no? O la persecución en el asunto del hogar, de los crímenes de Estado del felipismo, según también le convenía, activando o desactivando los casos, las instrucciones que tenía a su cargo, ¿no? Sin embargo, en este caso, García Castellón lo que hace es directamente desprenderse del asunto al entender que ha terminado la instrucción y que ve indicios, o por él, o hasta dónde puede llegar a esa instrucción, y que ve indicios de este delito de terrorismo. Ello entiendo que descarta cualquier motivación o intencionalidad tangencial en la actuación del juez instructor. Ahora, el alto tribunal, el Tribunal Supremo, cuando recibe esta exposición motivada del juez instructor de García Castellón, pasándole, hablando parálegos en derecho, el asunto, sin embargo, lo que hace es darle incluso la razón al propio juez García Castellón, lejos de quitársela. Concretamente,
El Tribunal Supremo, para darle la razón a García Castellón de la existencia de estos indicios de terrorismo, se centra sobre todo en los hechos que acaecieron el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat. Allí voy a citar también textualmente lo que dice el auto del Tribunal Supremo, para que esto no sea opinión, sino que sea criterio. Dice textualmente que los hechos que acaecieron allí, en el aeropuerto del Prat, el 14 de octubre de 2019, son susceptibles de ser subsumidos en delitos de detención ilegal o coacciones en el bloqueo de la entrada y salida por una multitud de personas congregadas con falsos billetes de avión y tarjetas de embarque. Como antes hemos leído, hemos comenzado leyendo, estos delitos, la detención ilegal, las coacciones graves, el apoderamiento de medios de transporte y las falsificaciones se encuentran dentro de esos tipos delictivos que, unidos a la intención tendencial, a los fines que también el propio tipo del 573.1 refiere, los objetivos perseguidos que hemos referido antes, sumarían o confirmarían la existencia de los indicios oportunos para seguir la causa por el delito de terrorismo. También el auto expresa que, y vuelvo a citar textualmente, se perturbó el servicio de aviación internacional y los servicios de aeropuerto y de tráfico aéreo. Se impidió el acceso de usuarios y tripulación y se aisló la torre de control, donde se quiso obligar a permanecer a los controladores, con la idea de provocar la paralización del aeropuerto. Ahí tenemos el fin tendencial último que estábamos viendo del delito de terrorismo y la suspensión masiva de vuelos, en una situación de absoluto caos y violencia, en la que Tsunami, actuando con perfecta coordinación y llevando a sus miembros pasamontañas que cubrían sus rostros, emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes, que lanzaron contra los agentes de la autoridad. La sala, como vemos, presta atención también a la utilización de artefactos explosivos, de acometimiento contra la policía violenta y, como digo, la utilización de tarjetas de embarque o de billetes de viaje falsos, ¿no? Elementos que, añadidos a los delitos de orden patrimonial igualmente cometidos y contra la libertad de las personas, delitos de coacciones, pues cerrarían el círculo de la tipicidad, según el Tribunal Supremo, dando espaldarazo, así como digo, a la decisión de García Castellón. Y no lo digo yo, el propio Tribunal Supremo, ya entrando en fundamentación de orden jurídico, dice lo siguiente: el concepto de terrorismo del artículo 573 del Código Penal se construye en la actualidad sobre dos elementos o requisitos. En primer lugar, el elemento objetivo material, es decir, la ejecución de determinadas acciones o conductas, los delitos que hemos descrito, y un elemento teleológico o tendencial. Así, los magistrados del Tribunal Supremo subrayan en esta resolución que no es necesario que el autor pertenezca o forme parte de una organización o grupo terrorista, o actúe de manera asociada o organizada, de modo que cualquier persona que ejecute, aunque sea individualmente o bien colectivamente, alguna de las acciones previstas con las finalidades expresadas, será autor o partícipe del delito de terrorismo. Y es que todos tenemos en la cabeza el terrorismo de ETA, el terrorismo del Grapo, el terrorismo islámico, pero el tipo penal es algo más que eso, ¿no? Es como decimos, unas conductas, unos delitos concretos y típicos, más una intención que igualmente recoge el precepto. Y para ello no hace falta una organización terrorista, no hace falta ir pegando tiros, no hace falta la extorsión o el secuestro. Parece claro, en consecuencia, que los hechos objetivamente considerados, sin mayor tinte ideológico de ningún tipo, revisten indicios más que suficientes para perseguir la causa por el delito de terrorismo. Sin embargo, a mi modo de ver, la clave no está tanto en la causa, sino en la atribución de responsabilidad al señor Puigdemont como organizador o responsable de la coordinación de estos actos, solo o en concurso seguramente de otros. Esta es la razón de la necesidad
de un atestado profuso y una investigación judicial tan compleja y que se ha alargado durante varios años, porque no es un hecho muy sencillo. De ahí que las tonterías que dice algún periodista, como le he leído a, por ejemplo, sin ir más lejos, a Ignacio Escolar, diciendo que bueno, que entonces es que son unos inútiles porque tanto tiempo para... o es que antes no se sabía que esto era terrorismo y era así, llamando poco menos que inútil a García Castellón. No es así. Lo que ocurre es que llegar a la implicación, llegar a la contemplación de los hechos o la consideración de los hechos como un delito de terrorismo es sencillo. Lo que es complicado es realizar esa atribución de responsabilidades y para ello se necesita un atestado muy complejo, unas intervenciones de las comunicaciones autorizadas judicialmente, una investigación policial sobre esa organización que es Unani Democratic y eso no se hace en 6 meses. Es necesario acudir al mecanismo de las prórrogas del artículo antes mencionado 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta circunstancia, desde ahí es donde yo veo que se encuentra la dificultad, ha sido también establecida en el sumario, pues como digo, entendiendo que hay indicios que establecen que Carles Puigdemont se encuentra en la cúspide de la pirámide organizativa de Tsunami Democrático. Entre ellos, muy importantes, como acabo de decir, la intervención autorizada de las conversaciones entre los implicados en el desarrollo de estas actividades y en las reuniones para la constitución de esa plataforma de Tsunami Democrático. Concretamente, el auto al respecto lo justifica diciendo que aquella pluralidad, que existe una pluralidad de indicios que acreditan el dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas del actuar típico por parte del señor Puigdemont. Es una afirmación, pues desde luego, muy contundente. Esta, sin duda, va a ser la cuestión clave, a mi juicio, a dilucidar en la fase de enjuiciamiento plenario, el juicio oral. Pero es muy importante señalar, y en lo que ahora nos ocupa, que estamos en un momento procesal anterior, en el que simplemente basta para continuar el procedimiento comprobar la mera existencia de indicios de la atribución de esta responsabilidad y de que estamos ante una conducta que se encuadra en el delito de terrorismo. Es decir, basta la simple constatación de indicios que no descarten absolutamente la comisión del delito de terrorismo por Puigdemont para considerarse investigado por él mismo. Todo ello, como digo, independientemente de lo que luego resulte en el juicio y de que exista una sentencia condenatoria o no a resultado de la prueba que se practique en el juicio oral. En efecto, para dar un paso procesal alternativo al que ha dado García Castellón o al que ha dado el Tribunal Supremo, ¿cuál sería ese paso alternativo? El sobreseimiento y el archivo del procedimiento. Pues bien, para que se diera ese paso, debería deducirse necesariamente de las diligencias practicadas la absoluta falta o de la existencia del delito de terrorismo o que descartara la investigación la participación del señor Puigdemont de manera absoluta en este delito. Es decir, o que no hubiera existido el delito de manera indubitada o que de manera indubitada de las actuaciones investigadoras se hubiera desprendido que el señor Puigdemont era absolutamente ajeno a estas actuaciones. En caso de constatarse cualquiera de esos dos elementos, en definitiva, es imprescindible, según la propia doctrina del Tribunal Supremo, que la instrucción siguiera su curso como efectivamente ha ocurrido. Por tanto, la decisión de archivar el procedimiento, como digo, sería absolutamente escandalosa, ¿no? Para terminar, y después de este análisis que he intentado que sea lo más comprensible posible para legos en derecho, para no dejarnos llevar por esa corriente de opinión ideológica de uno a otro signo, sino por un criterio objetivo de orden jurídico, terminar diciendo que resulta cuanto menos curioso que la única persona que aprecie esa ausencia total de indicios como para continuar la causa por terrorismo contra el señor Puigdemont sea la teniente fiscal del Tribunal Supremo en dependencia jerárquica con un fiscal general del Estado nombrado por el mismo ejecutivo que se pregunta de quién depende el Ministerio Público. Y digo que resultaría cuanto menos curioso porque quienes sabemos cómo resulta elegido
el fiscal general del Estado y que esa organización se rige por el principio de jerarquía, en definitiva de subordinación, de dependencia jerárquica, pues encontramos la explicación muy fácilmente. Está actuando como verdadero abogado del Estado, confundiéndose las funciones, lo que únicamente tendría solución si se consiguiera que la Fiscalía fuera una organización integrada de pleno, no solo nominalmente, en el mal denominado poder judicial, en la función jurisdiccional, con absoluta independencia de los poderes políticos. Espero que haya sido una exposición, que haya sido de su agrado y por lo menos llevar algo de luz a un tema que, como digo, creo que se está examinando pues muy parcialmente y con los prejuicios ideológicos propios de quienes les interesa continuar con este proceso de legalización de la situación del Puigdemont y de aquellos que también, por otro lado, lo quieren utilizar políticamente, pues también para impedirlo, ¿no? Simplemente se ha tratado de un análisis que entiendo de criterio de justicia legal que haya sido de su utilidad y que les ayude a ver la cuestión con una manera y con un criterio formado. Muchas gracias.